¿Qué tenemos, señores? Muerte por estrangulamiento y rastros de sangre en alguno de los implicados. ¿En algunos? Puedo suponer, doctora, que se trata de la sangre de la misma persona. ¿Y por qué lo supone? Bueno, por el tipo de manchas que veo, es como si se hubieran embarrado. No suponga, Camacho. Compruebe. ¿Qué más? El cuerpo de la víctima fue arrastrado desde el lugar del asesinato hasta la alacena. ¿Y el objeto con el que la estrangularon? No lo hemos localizado aún. Bueno, entonces, ¿qué procede? Comprobar mi suposición. ¿Y qué esperan? Café, pan tostado, miel, el antiácido. Ya son más de las 11. Tengo una migraña horrible. Me vas a tener que inyectar. No pude dormir en toda la noche. ¿Cómo vas a dormir con esos aretotes, ma? Tú dices eso porque a ti no te quedan, chula. ¿A qué hora te dormiste ayer? ¿Tarde? ¿Cuál viste? Casta de valientes. No puede ser. Es buenísima. Ya te dijo el doctor que no es sano, ma. Ya mejor vive tu presente, mamá. No puedes seguir viviendo en el pasado. En el presente no tengo nada. Bueno. Solo te tengo a ti, mi vida. Desayuna, se te va a enfriar tu café. ¿Qué es esto? Mira cómo está la miel, cómo la voy a poder... ¡Ay, qué barbaridad! Ya, quítame esto, no quiero nada. Ya, llévatelo. Mi vida es una ruina. Y tú eres una inútil, no puedes hacer nada por mí. No se te olvide. Nunca. ¿Por qué quedé así? Si pudiera caminar, estaría triunfando en el escenario. ¡Ya, mamá! Llévate esto. Y tiras la basura. Hasta la calle. Porque si no, el olor llega hasta el cuarto y se apesta todo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Eh? Voy a estudiar. Ven acá. No me creo. Soy Beatriz Duviño. Te llamas Beatriz Fernández, no Duviño, mamá. Beatriz Duviño. Ya te oí. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Eso dices tú. Pero yo no lo creo, ¿sabes? Yo la conozco. Acuérdate, soy su amiga de toda la vida. Sé lo que necesita, lo que siente. ¿Qué necesitas, beba? Que cuides a tu madre. Piensa, ponte en su lugar. Una diva confinada a una silla de ruedas. Imagínate. Debe estar deprimida, desmejorada. Tú deberías de hacer algo por ella, no sé, sacarla, por lo menos que le dé el aire, que la vea gente, que llévala de compras o al cine. Ah, no, al cine no. Puede ser contraproducente, ¿verdad? Pero tienes que hacer algo para compensarla, ¿no crees?
más. Yo tengo que estudiar. Y mi mamá sigue esperando su desayuno. Adiós. ¡Oye! ¡Por lo menos dale su mielecita para que se le endulce la mañana! ¡Mónica! ¡Mónica! Hace media hora te estoy llamando. ¿Qué no oyes? ¿Eres sorda o qué? Te he pedido mil veces que no me llames con la campanita, mamá. Es que si te grito me voy a lastimar las cuerdas vocales, ¿no te das cuenta? Estaba sacando la basura y la beba vino a preguntar por ti. ¿Te lavaste las manos? Sí. A ver. Ay, mijita. ¿Por qué no te pones un poco de cremita o algo así? Parece una campesina. ¿Te dije qué decía Buñuel de mis manos? ¿Tú nunca trabajaste con Buñuel, mamá? No. Nunca trabajé con Buñuel porque hacía unas películas rarísimas. Pero me llamó muchas veces. Insistió. Yo fui quien lo rechacé. Quería que hiciera una que se llamó El Castillo de la Pureza. Esa película es de Ripstein, no de Buñuel, mamá. Qué linda eres. Qué amable, qué gentil con tu madre. Tienes que romper mis ilusiones, ¿verdad? Siempre. Ahora vas a tener que limpiar. Mi mamá me tiró el café encima. ¿Cómo? Está loca, la quiero matar. ¡Mónica! Quiero que la conozcas. La voy a conocer. ¿Y eso qué te hizo cambiar de opinión? Yo estoy harta de vivir así con ella, pretendiendo que todo esté igual que antes. Y además el psicólogo dijo que hay que ubicarla en el presente. Bueno, por mí encantado. ¡Mónica! ¿Quién llegó? Un amigo de la escuela, pásale, ven. Paco, mi mamá Paco. Buenos días, señora. Francisco del Valle. Es un gusto conocerla. Soy un gran admirador suyo y de sus películas. ¿Has visto mis películas? ¿Cómo no? Si son de culto. He visto todas las que salen en la tele. Vamos a estudiar. Ayer precisamente vi Casta de Valientes. Es una joya. Sí, la sí, firma. Si te ofrece algo, estoy abajo. Estamos empezando a platicar y ya te lo llevas. Pues sí, pero vamos retrasados. Sí, vas retrasada, eso ya lo sé. Vamos. Con permiso, un placer. La prisión preventiva no es un... no es una pena en su sentido más restringido. Esta última existe sí y solo sí una sentencia. ¿Qué pasa, mami? ¿No oyes el escándalo? Yo sí no me puedo concentrar, no se mide, carajo. Bueno, déjala, se tiene que entretener con algo, también entiéndela. Es el callejón de la soledad. Sigo.
Sí, y solo si una sentencia firme la ordena como consecuencia de un juicio previo. No sé si está paralítica, sorda. ¡Mónica! ¡Mónica! No vayas. ¡Mónica! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Ya viste qué hora es? ¿No me diste de desayunar? ¿Y tampoco me vas a bañar? Estoy estudiando con Paco, ¿no te puedes aguantar tantito? ¿No se ha ido ese mugroso? ¿Eh? Eres un extraño, lo dejaste solo ahí abajo. ¿Cómo se te ocurre? Ay, Mónica, por favor. Ese muchacho nos va a robar. ¿Que no te das cuenta? No tienes los pies en la tierra, ese muchacho te está usando. Y por eso se acerca a ti, para acercarse a mí. ¿No te das cuenta? ¿Eh? Tonta. Estás loca. ¿Tú crees? La loca eres tú. Que se vaya. Rápido. Ahorita subo a bañarte. Tengo que bañarla. ¿Quieres que te espere? No, mejor seguimos mañana. Como quieras. ¿Me puedo esperar a tu mamá? ¡No! Piensa que está enferma. Ha de ser bien duro lo que le pasa, entiéndela. Es que me está volviendo loca, ya no la soporto, la quiero matar. Bueno, mátala. Pero acuérdate de lo que dice el derecho penal. Haz que parezca un accidente. No, Leonardo. Nunca estuviste a la altura de mi vida. Yo, un astro refulgente. Es broma. Yo me siento responsable. ¿Responsable por qué? A lo mejor pude haberlo impedido. Me distraje, no me di cuenta, no escuché. No me gusta nada el Pancho ese. Paco, Pancho, da lo mismo. De todas maneras, no me gusta. Ni lo conoces. Es sucio. Mugroso, desarreglado. Tú y yo somos un par de mujeres solas desde que tu papá se fue. Ramiro es el que se fue, mamá. Mi papá ya se murió y Ramiro no es mi papá. Como si lo fuera. Ajá, mi cuarto papá. O quinto, da lo mismo. Ese fulano nos puede robar. No empieces. La que se quedó paralítica fui yo y ahora no puedo ni hablar. Hombre, te dijo el doctor que tenías que ser optimista, ¿no? Sí, ¿y cómo voy a ser optimista? Para ti es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero yo tengo que estar atada a una silla de ruedas. Eso no lo puedes entender, ¿verdad? Claro, porque tú puedes caminar, tú puedes trabajar, tú puedes hacer todo lo que quieras sin depender de alguien, como yo. Yo no tengo la culpa. La que vine manejando eras tú, no yo. Sí. Pero yo iba manejando a recogerte a una estúpida fiesta. ¡Ojalá nunca hubieras manejado borracha, entonces! ¡Tengo hambre! ¿Alguna vez manifestó deseos de matarla? No. Ni se le hubiera ocurrido. Pero se le ocurrió.
Reprobé el examen. Lo tomas otra vez y ya. ¿Pero para qué si no tengo tiempo de estudiar? Con mi mamá no puedo hacer nada y cada vez está peor. Yo te ayudo. ¿Cómo? Con lo que quieras, mami. Con el quehacer, si quieres. De veras. Lavo los baños, sacudo, trapeo. Lo que quieras, mami. Lo que tú me digas. Llevo 14 años viviendo solo, sin hacerle todo. No, Paco. Pues entonces vamos a estudiar el capítulo de Derecho 2. Ya que tu mamá está dormida. Gracias. Saber cómo está tu mamá. Igual que hace 2 horas que viniste a preguntar. Está bien, está dormida. Ya no estés molestando. Mónica. Mónica, ¿por qué gritas? Ya me despertaste. Ni una siesta puedo dormir tranquila. Mañana tengo mi examen, ¿voy a poder presentarlo? Mónica, cuando tu mamá se fisuró la cadera... Eso fue un accidente. Porque ella se puso mal entre sus depresiones y su estado anímico y me volvió loca y se volvió loca. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Qué torpe eres! Reprobé el examen. ¿Cuál examen? Derecho 2. Es que no me está alcanzando el tiempo para estudiar. Necesito a alguien que me ayude. ¿No podríamos contratar a una muchacha? No. ¿Por qué? Porque todas roban. Nos van a dejar en la calle. Pero con el dinero de la caja fuerte podemos contratar una. ¿Cuál dinero? ¿Cuál caja fuerte? Mamá, yo necesito estudiar. Yo necesito concentrarme para mis exámenes. Ay, mi amor, por favor. La universidad abierta a la que vas no creo que sea muy difícil, ¿verdad? Además, esa carrera de administración de empresas no creo que requiera de mucha concentración. Derecho. Estudio derecho, no administración de empresas. Voy en 5º semestre. Corazón, por favor. Sacas del closet todas mis pieles y las lleves al cuarto de papá y les des una abierta para que se oren un poco. De Ramiro. ¿Por qué nunca me dejas tener una satisfacción? ¿Por qué siempre me contradices? Si me haces el favor de arreglar mis pieles, es que son el recuerdo que tengo de cuando estos tiempos eran mejores. Cuando todo era diferente. Rapidito, chaval. Ya, vamos. Sube. Ah, eso.
¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltame! Te voy a enseñar algo. Era del último amante de mi mamá. ¿Viviría yo tan tranquila? ¿Y esto? ¿Era de tu papá? Déjala donde la encontraste. Ramiro no era mi papá. Pues no, no gritar. No, no, es que hasta mi casa oigo tu timbre, fíjate, y tú no lo oyes. Además, ¿cómo que tu mamá no te dijo que venía? Si quedamos. Si hasta le hice sus espárragos Termidor que tanto le gustan, mira. ¿Y dónde están? Pues en su recámara. ¿Ves lo que te digo? Nunca la sacas. Ay. ¿Sabes de qué me acordé? De luna de miel. Ay, cuando conocí a Andrés. Ay, papito, que salía de entre las olas del mar como un Adonis. Ay, chiquitito. Memoria prodigiosa tienes, beba. Oh, ni tanto. La vi 20 veces en el cine hipódromo. Y luego en el Gloria. ¡Qué gloria! ¿Te acuerdas? Era maravilloso. Por eso me encanta que vengas. Para que recordemos juntas el cine, las fiestas que dábamos en esta casa. No, 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 no. Estaban todos. Isela, Claudia, hoy Sasha y Jorge. Mi Jorge adorado, mi rey. ¿Quieren café? ¿Te acuerdas del día que conociste a Mauricio? Entraste y nada más me dijiste arroz. Ya ni me lo recuerdo. Soy una tonta, pocas palabras, idiota de mi cabeza. Ese año fue maravilloso. Sí, fue el año del accidente. Ah, pero mejor de eso no te acuerdes, ma. Mejor hablen de otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Ahora también le vas a prohibir a que hable inclusive? ¿Eh? Le hace bien recordar, desahogarse. Ya le dije que te tiene que sacar de vez en cuando. No, pobrecita, pobrecita. Tiene muchas cosas que hacer, déjala. Ay, por favor. Buenas tardes. Soy Francisco del Valle, compañero de Mónica en la Universidad Abierta. ¿Quieren café? ¿Vamos, Moni? Mónica. Te conozco de toda la vida. Para ser precisos, desde que tu madre empezó el rodaje de El Honor de una Madre. Y te voy a dar un consejo. Ten mucho cuidado con este tipo, pero mucho cuidado. Piensa, ustedes dos viven solas, yo también. Acuérdate que estoy enfermísima de asma. ¿Qué tal que las asalta? Primero a ustedes y luego a mí. Ay, qué bárbara. Igualita que tú, en cárcel para señoritas.
¿De dónde vienes? De la universidad, fui a mis asesorías. Ya te he dicho que me avises cuando salgas. ¿Para qué? Pues, para estar al pendiente. ¿Se le puede ofrecer algo a Beatriz? Ay, ¿sabes lo que te pasa a ti? No, pero tú me lo vas a decir. Bueno, si te molesta, no te digo nada. Yo no soy metiche, mi reina, pero creo que no cuidas bien a tu mamá. Tú tampoco. Tú eres su mejor amiga, ¿no? ¿Y? Nada más haces que vea sus películas. Porque eso la hace sentir viva. Un rato, bebita. Luego llora por toda una semana y hasta antidepresivos tiene que tomar. No sabía. Pues sí, hay muchas cosas que no sabes. Con permiso. ¡Ma, ya llegué! ¡Ma! ¡Ma! ¡Mamá! ¿Ma? ¿Qué haces? Ay, no grites. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Me voy a bañar. ¿Y por qué no me esperaste? ¿Qué tal si te pasa algo? Mónica, por Dios. Ya no sé qué hacer. Si hago las cosas, te molestas. Si no hago las cosas, te molestas. Estoy tratando de ayudarte para que puedas estudiar y pasar tus exámenes. Porque si no repruebas, y es mi culpa, ¿verdad? Siempre es mi culpa. Se fisuró la cadera. Tuvo que arrastrarse hasta el teléfono para poder avisarme. Yo le tuve que hablar al cerrajero para poder entrar. Me quedé con una llave. ¿Dónde está? ¡Mónica! ¿Qué me hiciste, Mónica? ¿Así le dijo? ¿Qué me hiciste? Sí. ¿Y por qué piensa que ella tuvo algo que ver? Igual y su relación estaba ya muy mal. Igual y la señora se lo dijo nada más para chantajearla, no sé. No sé. Estoy muy preocupada, ¿eh? Ánimo. Mañana lo presentas otra vez. Sí, por tercera vez. Bueno, la tercera es la vencida. Falta ver. A la silla, caballero, por favor. No quiero entrar a mi casa en camilla. Que descanse. No, ¿cuál descansa? Ahorita acuesto a mi mamá y me pongo a estudiar. Tú pensando en tu maldito examen y yo con la cadera hecha polvo. ¡Sorpresa! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Divina, divina! ¡Mira, qué linda! ¡Qué bien se ve! ¡Oye, no puede ser! ¡Ay, bravo! Chulada. Qué bueno. Gracias, mira. Qué gusto, mi amor. Ay, beba, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta si sabías que yo iba a llegar en estas fachas? Ay, pero mi amor, por favor. No te preocupes, mi amor. En un segundo te chistamos. ¿Quién organizó la fiesta? La beba. ¿Quién más? Solo a ella se le ocurriría hacerle una fiesta a Beatriz. No me hable de Beatriz. ¿Usted en qué parte de la casa estaba? ¿Qué fue lo que vio? Yo de lo que me enteré es que estaba muy deprimida. Queríamos levantarle el ánimo. Primero brindamos por la reina. ¡Ay, arriba! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, ay! Al rato regreso, voy a estudiar. ¡Moni!
¡Ven a saludar! ¡Moni! ¡Moni! Ven, mi vida. Saluda a tu madrina, Dino. Ay, es que la gente madrina. Cree. Saluda a Ramsés. Sí, linda. ¡Qué grande estás! Estás muy bonita. Sí. ¡Ay, hermosa! ¡Qué linda te ves con tu mezclilla! Mi amor, sí. ¿Todo bien? Nena, quiero ser la madrina de tu boda. Mi amor, siéntate. Siéntate, mi vida. Yo creo que al rato regreso. No, mi vida, siéntate. Siéntate, mi princesa. ¿Por qué no te animas? Te tomas una copita y me sirves un martini a mí. Mamá, no puedes tomar. Mamá, estás tomando medicamentos, estás tomando antibióticos. ¿Cómo te voy a dar un martini? Por favor, linda. No, mamá. Es que necesito animarme. No quiero que los muchachos se den cuenta que sí, no me siento bien. Al hospital. Por favor, linda. No. Sírvele de uno al Pancho este, al Paco, al como se llame, ¿sí? Que no. O sea, no, mamá. Ramsés, ¿qué tal si me sirves un martini, verdad? Claro que sí. Los buenos tiempos. Es que te guste. Por favor, mamá. Gracias. Ay, sí. Uno, uno. Uno, uno, nada más. Sí. ¿Y cómo era su relación con ella? No, no, mi relación siempre fue muy cordial. De los presentes aquí en la fiesta, ¿quién pudo haber tenido un motivo para matarla? Pero ¿cómo que un calmante, mamá? No han pasado ni 6 horas, o sea, te va a hacer daño. No le puedes dar un calmante a tu madre, mijita. Ándale, apúrate. No, no seas así. Vamos, ándale. Ándame, da. Sí, sí. Ahora vamos a cantar otra, ¿no? Sí. La de aquella película, la de la violetera. Ay, por favor, Mónica, qué bárbara. Ya te he dicho, mira, estas no sirven. Ya te lo he dicho mil veces. Voy a mi casa y tengo unas buenísimas que te van a caer maravillosas. Corre, corre. Ella no puede tomar cualquier cosa. Mi vida, un martini para mami. ¡Increíble! Beatriz Duvigno, suplicando un martini. ¿Por qué se va a quedar inválida su mucho? ¿Qué rompiste, Mónica? Que no haya sido una de mis copas de cristal checoslovaco. Ay, no, 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 eso ya no se consigue. Ay, no, ay, no, no. Ni Dios lo quiera. No, no, no. No, es que es linda, pero un poco torpe. Pero bonita, bonita. Sí. Ay, mi llave la dejé adentro. Era el torero. No, 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 como española, qué nota. Moni. ¿Qué pasó? A ver, déjame también. ¡No, ábrela la beba, carajo! No, hombre, que va a perder nada. ¿Qué está haciendo esta niña? Con permiso. ¿A dónde va? Ahora vuelvo. ¡Ay, mira, mira! Iba en calentera. No es justo, Dios mío. Mónica, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar con mi marido? ¡Ya! Pasó en la fiesta. Pues lo que tenía que pasar. Perma Margarita para que camine rápido. ¡Ay, claro! 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 ¡
bárbaro. Por el día de la clase de la Mira, Mónica, estas son las cartas. Ahorita te lo doy. Sí, teniente, de acuerdo. Al parecer Lucía encontró la cadena con que la estrangularon. Nos está mandando las huellas digitales. No puede ser, yo revisé toda la casa y no encontré la cadena. Es la cadena de una bolsa de mujer. A ver. Efectivamente, estas marcas corresponden a ese tipo de eslabón. Llegó la información de Lucía. ¿Qué tenemos? Ya se confirmó. Estrangulamiento con cadena de bolsa de mujer. Y las huellas digitales corresponden a la hija de Beatriz Duviño. ¿Qué haces a todo, ¿no? Ay, qué muy afortunadas muchas cosas, ¿eh? No sé si está... ¿Rompope? ¿Rompope? Ay, no, Dios mío, no. Rompope. Oye, nena. No, gracias. Moni, ¿y tu mamá? Bien, gracias. Descansando gracias, un poquito. ¿Y la beba? Bien, ahorita viene. Voy a estudiar. Sí. Va a estudiar, sí. Pope, después de la champaña me pongo bien, pero drogas, mal. ¿Qué pasa? Porque yo no vi rara. Yo no vi rara. Estudiar. Yo quisiera que viniera Beatriz a cantar otra vez. Yo voy a la cocina por más champaña. Claro. Ay, no. Claro, claro. Sí, mi amor, ve. Señora Beatriz. Beatriz Duviño. Moni. Mamá. Todo va a estar bien, Mónica. Mamá, ya no va a haber ruido. Ya voy a poder estudiar. Presentar mis exámenes. Voy a cuidarte. Y vamos a ver juntas tus películas. La beba no nos va a interrumpir, mami. Ya no va a hablar. Ahorita te lo doy.